Papa? Sí, doctor, ya estamos iniciando el traslado del cadáver, de las sospechosas y de los testigos. Ay, esa tos, esa tos. Yo creo que me va a dar gripa. No, yo creo que estás fumando demasiado. No. Voy a sacar cita con el médico para que te vea. No. Los doctores siempre te encuentran algo. ¿Sabes cuál es la mejor forma de permanecer sano? No ir al médico. Claro. No, si te conozco de memoria, Ricardo Álvarez. Bueno, ¿y qué me estabas diciendo de Jimena? Estoy preocupado por Jimena. Se la pasa peleando mucho con Roberto últimamente. Ay, estas parejas de ahora, ¿verdad? Yo no entiendo, o están juntas o no están. ¿Sabes qué me preguntó? ¿Qué? Que cuál era la fórmula para llegar a durar 20 años como nosotros. ¿Y qué le contestaste? Le dije que cada día que pasa, yo me pregunto si te elegiría de nuevo. ¿Y? ¿Me elegirías de nuevo? ¿Por qué no me hablas el lunes como está ahora y te dijo? Ay, esa tos. Estuvo divertida la reunión, ¿verdad? Muy divertida. Muy bien. Ofelia. Ay, es un vómito. Es un dolor. ¿Qué tienes? Ay, ¿qué tienes, Ricardo? Ricardo. Teléfono. Los estudios clínicos detectaron un tumor en el pulmón derecho. Pero todo esto es muy preliminar. Tenemos que hacer estudios para confirmar el diagnóstico. ¿Y se va a curar? Ya le digo. Tenemos que hacer otros estudios para evaluar la gravedad del cuadro. Existe la posibilidad de una operación. ¿De una operación? Hoy en día el cáncer ya no es lo que era hace unos años. Hay miles de casos como este con un final feliz. No pierda la fe. Con permiso. Aquí deberías estar en la cama. Llevo semanas en la cama. Ven, Luz. Ricardo, el doctor dijo que tenías que descansar mucho. Voy a descansar mucho cuando me muera. No te enojes. Fue una broma. Sopa de zanahoria
y albóndigas. ¿Te parece bien? Ya te dijeron que hoy estás muy linda. Pues no, nadie me lo dice. Nada más tú eres el único loco que lo dice. Es que es verdad. Toma, toma un poco de agua, toma. Mejor. ¿Qué pasó? Ven, ven, vamos a descansar. Carajo. No tenías para qué haberte levantado. Ven, vamos. Ya. Déjame, por favor. Puedo solo. Ah. Y ponle sal a las albóndigas, ¿eh? Ay, ya deje de darme instrucciones y no le voy a poner sal. El médico dijo que te hacía daño. Los médicos no saben nada. Y ni pienses que voy a ir a un hospital. Quiero leer. Bueno, pues ese es el diagnóstico. Pero yo no quiero que él sepa la verdad. Quiero darle esperanzas. Quiero animarlo y... Papá no es tonto, Ophelia. No quiero que lo sepa. Hay que internarlo. No se puede quedar aquí como si no le estuviera pasando nada. Jimena, tu papá se niega rotundamente a internarse. Además, el doctor dijo que no importaba, que estaba mejor aquí en la casa, mucho más relajado, con sus libros. No, no, no. A ti lo único que te importa es tu comodidad, no la salud de mi papá. ¿Qué pasó en esta familia? Desde el primer momento, la señora Millán confesó haberlo asesinado. Y la hijastra, la señorita Jimena Álvarez Ortiz, es testigo presencial de los hechos. ¿Ya iniciaron la autopsia? Sí, doctora. Ándale, come. ¿Te acuerdas lo que decía mi mamá? ¿Qué? Habla, que es gratis. Sí. ¿Qué diría ahorita si me viera lo que me cuesta hablar? Pues ya no digas tonterías. Vamos a ir a nutrición y te vas a curar. Son los análisis... Sí, gracias. El resultado de la biopsia comprobó el cáncer. Le comenté anteriormente sobre una operación, pero ya no es posible. El tumor está en una etapa muy avanzada. ¿Y qué sigue de esto, doctor? ¿Le va a doler? Ricardo tiene metástasis, Ophelia. El cáncer ha invadido otros órganos. Si queremos tener alguna posibilidad, la quimioterapia va a ser muy agresiva. Lamentablemente, no hay otra forma de enfrentar esto. El tratamiento es muy agresivo y el pronóstico poco favorable. No hay otra manera de... ¿De morir? ¡Ricardo! 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 ¡Ay, mi amor! ¡No! Estoy sexy. El más sexy del mundo. Ven, mi amor, vamos a la cama. ¿A la cama? Oh, Ophelia. Sí. Mejor llévame a bailar.
Jimena, papá. Mi hijita. No te la quites, no te la quites. Mira, a la mujer se le olvidan los detalles importantes. ¿Cómo te sientes? Mejor. Mucho mejor. Pero cuéntame. ¿Tuviste tu junta? ¿Pudiste mostrar tu proyecto? Sí, me fue bastante bien. Tengo que corregir algunas cosas, pero parece que sí me la publican. ¿Luego la revisas? No, pero claro. Qué emoción, tu primera novela. Va a estar dedicada a mi mamá y a ti. Papá. Ponte la máscara, por favor. Ay, papá, te atienden bien. ¿Te dan bien tus medicinas? ¿De verdad estás seguro que está bien que trabajes? Ay, papá, ¿no será mejor que descanses más? Ofelia no hace otra cosa más que cuidarme. Jimena, ¿cuándo voy a ver qué? Papá, ella no es mi mamá. Y yo tampoco. Ya está lista la cena. ¿Te duele? Oh. ¿Aquí? ¿Así? Ah, 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 ah. Oh, sí. ¿Mejora? Sí. ¿Ya? Ofelia. Siéntate. Yo sé que mi hija tiene su carácter. Ha sido dura contigo. No importa. Mira, si pudieran entenderse. Ella también ha sufrido. ¿No te gusta? La historia me encanta. Me encanta, pero creo que le agregaste una violencia que, pues, a veces le sobra. No, pero no toda la vida es rosa, papá. Bueno, pero tampoco es negro y tampoco es blanco. Hay matices, hay colores, hay opciones. Bueno, pero vine a que me echaras porras. A veces las necesito también. Hija, eres mi escritora preferida. Eres la más talentosa. Sí, eso mientras Ofelia no se ponga a escribir también, ¿no? Estamos hablando de tu trabajo. A veces creo que me voy a morir sin verte en paz con mi mujer. Papá, es que no puedo con ella, no puedo con ella. Es tu hija y yo lo entiendo y yo siempre voy a estar ahí para ti y para ella también. Doctor Trejo, los análisis de sangre muestran restos de morfina. No me extraña. En casos de cáncer pulmonar avanzado, es bastante común. Se utiliza como paliativo para el dolor. Este hombre estaba completamente invadido. No le quedaba mucho tiempo de vida. Entonces, ¿qué objeto tenía que le suministraran una alta dosis de morfina? Para que no sintiera la muerte. ¿Qué pasa, Jorge? Gracias. Hola, Ofelia. Hola. ¿Está durmiendo? No, está en la biblioteca. Ah, sí. Le traigo unos libros maravillosos. Jorge, quiero decirte algo.
Sí, lo que quieras, Sofía. Ricardo me dijo que le ibas a comprar la biblioteca. Sí, así es. Y yo quiero pedirte, por favor, que no lo hagas. Dile que te arrepentiste. ¿Que me arrepentí? Pero, Ofelia, no puedo decirle eso. Es que él no sabe. ¿No sabe qué? Que se va a morir. Por Dios, Ofelia, no digas eso. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y qué quieres que le diga? Le miento, le digo que se va a salvar. Pero la verdad es que se está muriendo. Tiene metástasis, Jorge. Hay momentos en los que yo quisiera creer que se va a curar, pero la verdad es que se está muriendo. Pero no quiero que sepa. Quiero que crea que va a estar bien, que todo va a ser como antes. Pero en el hospital con medicamentos. ¿Qué están cuchicheando? Sandra, Ofelia. Pásale. Pásale. Ven a ver cómo está todo. Pues igual. Igual. Ahorita está tranquilo. Jorge vino a verlo y eso lo anima bastante. ¿Y tú, Ofelia? ¿Y tú cómo estás? ¿Yo? Pues no sé, fíjate. La verdad es que ni tiempo he tenido de pensar en esto. Ahorita todo es él. Nada más él. No te vayas a ofender, Ofelia, pero los vecinos para hoy durante toda una semana organizamos una cadena de oración para pedir por Ricardo. Ay, pero ¿cómo me voy a ofender, Sandra? Al contrario, se los agradezco muchísimo. Aunque tú ya sabes que Ricardo y yo no somos creyentes. Sí, yo lo sé, Ofelia, no te preocupes. Pero tú sabes que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Hoy vamos a comenzar a las 6 de la tarde en mi casa, por si te animas. Muchas gracias. De mi parte, dale las gracias a todos, por favor. ¿Necesitas que te ayude con algo? No, 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 gracias. Te agradezco mucho. Ricardo, por Dios, ponte la máscara. No, no, Jorge. Jorge, me estoy yendo. No digas eso, Ricardo. Ofelia no lo entiende, o a lo mejor no quiere entenderlo. Pero me estoy muriendo. Lo siento. Aquí adentro. Por favor, de lo que platicamos. No te preocupes. A nadie. De nada te preocupes. Ay, ay, Ofelia, qué bueno que vienes. Le he estado diciendo a Ricardo que se ponga la mascarilla esa, pero no, no quieres, muy necio. Está bien. En un ratito cenamos, ¿eh? Bueno, yo aprovecho para retirarme, despedirme. Ay, ¿qué se traen ustedes dos, eh? No. Puedes estar en todo, mi vida. Son cosas nuestras, cosas de hombres, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, con permiso. Voy a acompañar a Jorge. Muchas gracias por venir, Jorge. No, no tiene nada que agradecer. Ay, qué olvidadizo soy. Por cierto, ¿le debo un dinero a Ricardo? ¿Se lo das, por favor? No, Jorge, guárdalo. Con mi pensión y con la beca de Ricardo tenemos suficiente para vivir. Y no le sigas la corriente a tu amigo, ¿eh? Bueno, la verdad es que él me lo pidió y no puedo negar. Sí, ya sé, ya sé. Ay, como si no lo conociera. ¿Sabes qué fue lo que me enamoró de Ricardo? ¿Qué? Que siempre mintió mal. En eso tienes razón. Chao. Vamos. ¿Te acompaño? No, te acompaño. Por favor, Ofelia. No. Fue un golpe muy duro. Jamás nos lo hubiéramos imaginado. Usted dice que era un matrimonio bien avenido. Se quería muchísimo. Estaban verdaderamente enamorados. Cuando Ofelia se jubiló, se dedicó a apoyarlo. Él se enfermó y ella aprendió a inyectar, reponía el suero, le daba sus medicamentos.
le daba su comida, o sea... ¿Y la hija? ¿Cómo era la relación con su madrastra? Muy difícil, doctora. Ofelia sufrió mucho. Ricardo también. Jimena nunca aceptó el divorcio de sus padres. Y a Ofelia siempre la culpa de eso. ¿Se durmió? Sí. Ay, gracias por cuidarlo. ¿Qué planes tienes, Ofelia? ¿A qué te refieres? A cuando mi papá ya no esté. Pues no sé. Aprender a sobrevivir sin él. Saber cómo es la vida sin él. Vivir sin él. Sin él, sin su casa, sin sus amigos. Jimena, a mí no me lastimas. Te lastimas tú misma. El golpe viene para las dos. ¿Para qué seguir peleando? Porque si no peleo, no existo. Tú borras todo lo demás para él. Por ti, tuve que hacerme a un lado. Irme de mi casa y alejarme de mi papá. Nadie te ha hecho a un lado. Tu padre te adora. ¿Y yo? Tú también me quieres muchísimo, ¿verdad? Sí, claro. Inyéctame, por favor. Te toca hasta dentro de 2 horas. Inyéctame, carajo. No aguanto el dolor. La espalda me está matando. Está bien. Me voy a lavar las manos. Morfina. Señora, es la morfina un dolor insoportable. Pero es que... Es solo para un caso extremo. Vamos a empezar con una ampolleta cada 4 horas. ¿A empezar? Señora, si usted ha decidido que su marido no se hospitalice, lo único que puede controlar el dolor es esto. La degradación de su esposo va muy avanzada. No todos sus días son malos. Él también tiene amigos que lo van a visitar, lee, escribe, platica con su hija, en fin. Los días buenos serán cada vez menos. Pero la morfina también puede... Solo en una dosis muy alta. Solo así podría causarle una depresión respiratoria que lo ahogue. Para eso tendría que inyectarle 3 o 4 ampolletas. No se preocupe. Yo solamente le estoy recetando una ampolleta. No es nada. Mejor. ¿Ofelia? Sí. ¿Te pagó Jorge el dinero que me debía? Sí. Ay, ya no te preocupes por eso. No te preocupes por eso. ¿Ofelia? Sí. Yo no entiendo. No entiendo. ¿Qué? ¿Cómo una mujer tan inteligente como tú, ¿cómo me hiciste caso a mí? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres igualita a Pedro Infante. Qué bueno que te estás quedando ciega. Qué bueno. Ofelia. Sí.
estás enojada conmigo, ¿verdad? No, ¿por qué habría de estar enojada contigo? Porque yo te prometí que te iba a cuidar cuando fueras viejita. Ya soy viejita. Sí, pero el que se está muriendo soy yo. No, no digas eso. No digas eso, te vas a poner bien. No creo en Dios. Creía en Ricardo y se estaba muriendo. Me cuesta creer en las cosas que yo no veo, aunque sí, sí me gustaría creer, porque me doy cuenta de que para la gente es un alivio creer, ¿verdad? Tengo entendido que usted era un amigo muy cercano del señor Ricardo Álvarez. Sí, realmente nos conocimos poco. 45 años de una larga amistad. Crecimos juntos en la misma colonia. La señora Ofelia Millán se ha declarado culpable del asesinato de su marido. Ella sufrió mucho con la enfermedad de Ricardo. ¿Él sabía que iba a morir? Sí, lo sentía. Incluso él me dio esto pocos días antes de morir para que yo se lo diera a su hija y considero que usted debe de leerlo. ¿Por qué no me llamaste para que te ayudara? Voy al baño. Por eso. Déjame ayudarte. No, no, no. Yo puedo. Salte, por favor. Salte, está bien. Por... Aquí voy a estar afuera por si me necesitas. Pues yo insisto que es lo mismo, ¿eh? La misma letra, todo coincide. ¿Completamente seguro, Morales? Seguro. Señores, tengo una asesina confesa. Y ustedes no me reportan nada. Gerardo. La víctima presenta una alta dosis de morfina. La comparación grafológica comprueba que la caligrafía del diario y de los demás documentos es la misma. Coinciden al 100%. Eso lo pidió Sofía. A ver. Así. ¿Mejor? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Te pongo el oxígeno? No, todavía no. ¿Seguro? No. Eso pintado ahí. Mentiroso. Aquí la única que miente eres tú. ¿Ofelia? Sí. En nombre del amor que nos tenemos, no vayas a permitir que yo pierda la dignidad. Eso no. No. Por favor. Prométeme. Prométemelo. Te lo prometo.
Perder la dignidad. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Cómo? La última ya. Eso es. Eso es. Te quedó muy rica la sopa. Hemos tenido una linda vida juntos, ¿no? Dicen por ahí que siempre hay algo de locura en el amor. Y bueno, también siempre hay algo de razón en la locura, ¿no? Bueno, entonces me gustaría comunicarles que no hay algo de locura en el amor. ¿El amor es locura o no es nada? Entonces, quisiéramos que brindaran con Ofelia y conmigo por estos 21 años de inmensa locura y felicidad. Gracias. Salud. Salud. Muchos años. Muchos años más. Salud. Gracias por estar aquí a todos. Por otros 21, por otros 21. A ver cuánto aguantan. ¿Cuánto más? ¿Por qué? Porque así le fue la última vez. Estaba pensando. Es lo que lo mantiene joven. La pipa lo mantiene joven. La pipa lo mantiene. ¿Qué hora es? Las 8:30. ¿Qué es eso, eh? El sedante para que puedas dormir. ¿No? No. Luego, ¿eh? Luego. Sí, dijo que venía más tarde. ¿Y ella? ¿Ella sabe? Sí. ¿Me dijo por qué la mató? ¿Cómo era la relación de su padre con la señora Millán? Ofelia destruyó a mi familia. Cuando se divorciaron, mi mamá se fue a vivir a los Estados Unidos y pues yo no quise vivir con ellos. Y mi papá me internó en un colegio. ¡Ella lo mató! Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros. Virgen Santísima, Señora Madre Nuestra, te pedimos por la familia de Ricardo. Tratábamos de no lastimarnos. Qué absurdo, ¿no? Como si el dolor pudiera evitarse. Maestra Millán, el dolor de los seres queridos no justifica que podamos decidir sobre sus vidas. Pero es que yo ya sabía lo que venía después. Ya lo único que yo escuchaba era el ruido que él hacía al respirar. La asfixia,
La tos, el estertor. ¿Sabe? Yo ya no quería verlo sufrir de esa manera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre. Es raro eso de matar, ¿verdad? Como que uno deja de ser normal cuando le quita la vida a otra persona, ¿no le parece? Maestra Millán. Pero yo quería proteger a mi marido, ¿sabe? ¿Por eso lo mató? ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Jimena, hija adorada, he perdido la batalla. Me lo dice el corazón y el silencio de tus ojos y los de Ofelia. No te angusties. El tiempo te hará comprender que vivir cargada de rencores te asfixia, te detiene, y que el bien más preciado, el mayor de todos, es vivir la vida con entera libertad. Se acabó el combate, hija. Solo el inmenso amor de Ofelia me ha rescatado en este abismo. Le he pedido que me ayude a no perder la dignidad y poder morir como lo que he sido, un hombre honesto y fiel a sí mismo. Perdóname si no fui capaz de ser el padre que soñabas. Te adoro. Thank you.
Lo vio volar y volar y volar. Ay, y volvió a pedir otro globo. Y se lo compró su mamá. Entonces, lo soltó y lo vio volar y volar y volar y volar y volar. Ay, y volvió a pedir otro globo. Y le dijo a su mamá que ya no. Entonces, el niño voló y voló y voló. Y se soltó de los brazos de papá y mamá. ¿Luis? Sí, ya se fue. Tenía muchas cosas que hacer. ¿Tan temprano? Sí. ¿A la universidad? Sí, ¿por qué? Es que quería preguntarle algo, pero no es importante. Las heridas son mortales. La primera atravesó el intestino y la segunda directo al hígado. El arma está llena de las huellas digitales de la señorita Ruiz y el vestido de la sangre de su hermano. El amor también mata a Morán. ¿Qué? No hagas eso. ¿Por qué no? Porque somos hermanos por eso. ¿Qué tiene? No me estás jodiendo, Cecilia. Deja de hacer eso, por favor. Ya. No duermo luego. Voy a levantar a tu hijo, por lo visto. Se le va a hacer tarde. Yo voy.
Ay, esta niña que no sube. Parece la novia. Los anillos. ¿Traen los anillos? Sí, ya sé. Vamos, vamos. Vamos, vamos, por favor. Vamos, vamos. 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 Ay, hijito, por favor, apúrate. Ve, sácame el carro, ahí voy. Luis. Te pedí que no lo hicieras.